En el programa va a cantar Ariel, pero yo sé que eres el santo, víspera del San Pasillo, que es el tango, venir a saludarlo. Así, ¿no? Ya viene el primo hermano. Viene el primo hermano, porque también se da el fenómeno, pues nosotros tuvimos fenómenos excepcionales, ¿no? Hablando de cosas especiales, no fenómenos catastróficos, sino cosas positivas. También nosotros tuvimos una gran cantante de música argentina, que la sintió como propia, se llamó Carmencita Rivas. Carmencita Rivas, un aplauso por favor. El nombre que ella está escuchando, y ella fue además mi madre ecuatoriana de corazón. Yo perdí mi madre cuando tenía 16 años, pero Dios me regaló otra en esta nueva patria. No puedo hablar de eso, me emociona mucho. Voy a contar una anécdota. Don Rafael Guerrero Valenzuela, un gran guayaquileño, lo recordarán, ¿no? Era otro de Guayaquil, y tenemos que extraer la esencia de lo nuestro para sentirnos más guayaquileños que nunca y defender nuestras causas, ¿verdad? Pues Rafael Guerrero fundó con Voltaire Paladines Atalaya y después CRE. Y en CRE, una de las figuras estelares de las radios, tenían antes auditorios como este, ¿verdad? Algunos de nosotros alcanzamos esa época en la que, como no había televisión, íbamos a conocer a los artistas en vivo en las actuaciones. Carmencita Rivas era la expresión sentida del tango. Y Rafael Guerrero, con el gran cariño que le tenía, la presentaba a veces como la expresión sentada del tango. Era chiquitita. Entonces parecía que estaba sentada, ¿no? Pero no, era su tamaño bonsai maravillosa. No le hacía falta más porte, porque con su voz lo llenaba todo, ¿no? Y con el sentimiento. Esa era tu madre guayaquileña, ¿verdad? Así es, así es. Esa era mi madre ecuatoriana. Conmigo, no está.
cerrarnos las puertas de mi juventud.